Pasó otro fin de semana largo y Calamuchita recibió a visitantes que llegaron de diferentes puntos del país para disfrutar del particular aire de las sierras. Pero esta vez, una gran parte de ellos llegó sobre dos ruedas. El Moto Encuentro Villa Rumipal convocó a más de 1.500 motos y se calculó que 30.000 personas pasaron por el predio durante los tres días. Sobre el escenario, la estrella fue el rock. Disfrutando una hermosa tarde, esperando el gran recital de lo que va a ser Rata Blanca esta noche y mañana Ataque 77. Ayer pasó Hammer, una banda legendaria, así que bueno, feliz porque la gente ha respondido. La moto estuvo impecable, la verdad que estoy muy contento porque se han reunido de diferentes provincias, de diferentes localidades, de diferentes países. Antes de ayer, el día jueves, recibimos a Andrés, viene de Porto Alegre, hizo 1.683 kilómetros para venir al Moto de Encuentro y la verdad que eso nos emocionó mucho. También nos emocionó mucho gente que trajo a sus hijos y que se sienten identificados con este tipo de eventos y que ellos quieren que sigan su camino y eso emociona, la verdad que emociona mucho. Bueno, en el caso de lo que es la parte del Moto de Encuentro, ellos tienen como si fuera un ritual, digamos. Ellos vienen en su propia moto, es su esposa, digamos, su hija. Eso, la moto es todo para ellos. Y caminan kilómetros y kilómetros y eso hace que vayan conociéndose amigos a través de encuentros. Y cada vez se arma una hermandad más grande. Hay agrupaciones, moteros individuales, motoclub. Y la verdad que bueno, se han presentado mucho en este caso. Y bueno, estar al lado de su moto, entre amigos, compartir un trago, comer junto, un asado, un desayuno, pedir su leña para hacer su fogata. Eso tiene un gusto especial y que nadie, el que no está dentro del ambiente, muchos no lo conocen. Eso sí. ¿Qué es para Rumipal esto? Realmente que somos el rock and roll del Valle de Calamuchita, desde aquel mítico 24 de enero del 2015 cuando tuvo la renga, seguir afianzando el perfil turístico que tenemos y básicamente esto, ¿no? Que un fin de semana clave para el Valle de Calamuchita, marquemos realmente la agenda en cuanto a eventos multitudinarios, ¿no? Un moto encuentro con los apasionados de las dos ruedas y los fanáticos del rock, con un Villa Rumipal Rock que próximo va a empezar a girar por toda Latinoamérica. Es una sorpresa que tenemos, más de 26 bandas, la presencia de Hammer ayer a la noche, de Rata Blanca, de Ataque 77. Realmente estamos viendo una verdadera fiesta. Otro gran evento generado en el Valle, esta vez pensando en los amantes del rock y el particular mundo de las motos.